El gobernador electo de Puebla, Miguel Barbosa, anunció que el programa extraordinario de verificación de autos se extiende por lo que resta del año. El mandatario estatal aseguró que la verificación vehicular es un monopolio ineficiente, mismo que terminará durante su administración que iniciará el próximo 1 de agosto. Cabe mencionar que este programa inició con la actual administración, lo que ha provocado buena respuesta por parte de las personas que no cumplieron con este trámite. Sigue el minuto a minuto de la información visitando tribunanoticias.mx.